Bueno, impresionante esto que estábamos viendo, declaraciones también muy contundentes y convincentes de parte de Loma también, dando la culpa no solamente suya, no haciendo un mea culpa, sino la culpa fue de los tres, de todo el equipo. Y eso mencionó Luma en un momento, así que Sofi, ya la vemos ahí, a Maca también. Luma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hicimos un lindo show el viernes, ¿no? Dio mucho que hablar, ¿no? Sí. Es cierto, dio mucho que hablar y realmente hasta generó mucha gracia, Luma, ¿eh? Y bueno, mira, acá estoy con Maca, ¿verdad? Nuestra relación desde el comienzo se quiso minar. Que quiere el cambio de bailarina, que quiere el cambio del famoso. La verdad que estamos en una muy buena relación con Maca. Ella es muy explosiva, por eso baila así. Es muy exuberante. Realmente me gusta mucho esa actitud que tiene. Pero algunas veces tiene que bajar un cambio, una relación de 2 meses y medio, como andar en el barco, vienen los males de barco. Pero yo le quiero contar, acá está Maca, no hay ni un solo problema que no la podamos solucionar, ¿verdad? Muy bien. Entonces fue una mala noche, igual que un campeonato de fútbol, ¿verdad? Alguna vez puedes perder por goleada. Y bueno, nosotros perdimos por goleada el viernes por ese pequeño altercado que tuvimos en el locker room, en el vestuario. Y sí, lo que pasa en el locker room, en el vestuario, se queda ahí. Y la poca gente que escuchó, bueno, escuchó. Pero yo no quiero más acordarme de ese momento. Yo creo que los momentos de tensión, de crisis, ayudan a una pareja en cualquier relación, ya sea en una pareja deportiva, porque yo estuve con jugadores que juegan doble o con equipo. Yo sé que de repente viene un mal de barquito, ¿verdad? Un pequeño mareo. Momentos críticos. En la relación. Pero lo más importante es, como dicen todos los grandes psicólogos y ayudas mentales, es cómo vos salís de una crisis, cómo te levantás antes de cómo te caes. Caemos, podemos caernos todos los días. Levantarse es lo más difícil. Y creo que Maca entiende eso, entendió la situación por la que pasamos el viernes. No es que no quiso estar en el debate del show conmigo, no. Lastimosamente tenía un problema en su ropa y no quería presentarse. Bien. Luma, así, ¿verdad? Pero no había ningún problema con Maca esa noche. Acá Luma, te puedes decir. Luma, bueno, te vemos bastante tranquilo, sereno, relajado después del fin de semana tenso que habrán tenido. Pero lo importante es esto, la actitud que vos estás tomando, ¿no?, como líder del equipo y por sobre todo apaciguando la situación. Ahora, quiero escuchar a Maca también. ¿Qué opina al respecto? Si te acompaña bien, por lo que veo, ¿no? Porque la expresión corporal habla y mucho con ese brazo sobre vos, Luma. Hola, Maca. Claro, y además, claro, agregar, Maca, que queremos saber cómo te hizo sentir que Luma haya pedido un cambio de bailarina. No, ¿vos que tenés? Pedí, no pedí, realmente. No nos podés negar, Luma. Sí, bueno, pedí. En la discusión ahí del locker room, ahí en el vestuario. El locker room. Bueno, sí, voy a pedir cambio, pero eso se dice en caliente. Jamás voy a cambiar a la mejor bailarina del Paraguay. Tengo que estar A ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Maca. Bueno, y la verdad que antes de entrar a bailar tuvimos una discusión, ¿verdad? Pasa que, como todos saben, Luma es demasiado hiperactivo, ¿verdad? Y yo soy también muy tranquila, muy correcta, negro, blanco, ¿entendés? Y la tía a Luma le estaba cosiendo el pantalón, ¿entendés? Le cosió todo para que no se vea la ropa interior. Y él dice, yo quiero orinar. ¿En serio, Peluma? Le digo. ¿En serio quiero orinar? Sí. Y bueno, andate, le digo, ¿verdad? Y después él vuelve y me dice cosas así, tipo, entendé que no puedo decir al aire, ¿verdad? Y yo me sentí mal porque él me gritó. Entonces, el profe me dice, tranquilízate, Maca, no pasa nada. Esto pasa, más luego Luma está nervioso. Y bueno, ¿entendés? Entonces yo me sentí muy mal. Y nada, y no sé. Maca, ¿vos te sentís como la mamá de Luma? Como que cargas la responsabilidad del cuidado, de la manera en que él se tiene que comportar. Y bueno, y después entonces, sí, así mismo. Y entonces yo salí de ahí y Luma dice, yo voy a cambiar de bailarina. Y bueno, cambia de bailarina, entonces si querés, le dije, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema, le dije, ¿verdad? El que manda sos vos, yo no mando nada acá y nada. Y ahí terminó todo, ¿verdad? Maca, después mi profe me agarra. ¿Cómo? Maca, te quiero hacer una pregunta. Te veo muy, muy, pero muy contenida, ¿verdad? En todos los materiales es como contenida. Que te está
te está forzando no poder sacar todo eso que tenés dentro. En la pista misma. Y en la pista, a veces se puede notar como que estás un poquito frustrada y no lo podés decir porque de verdad ustedes quieren o vos te estás esforzando para que reine la buena onda, porque sabemos que Luis María no es malo, no es una mala gente, ni tampoco hay competencia ahí de divismo entre ustedes, pero sí debe para ser nada. Una relación difícil. Claro, porque tenemos pensamientos diferentes. Él es un señor de 57 años, yo tengo 22, o sea, somos muy diferentes, ¿entendés? Entonces, por eso a veces chocamos mucho. Es una persona que no se calla nunca, no deja hablar. Entonces, ahí yo siempre le digo a él, Luma, espera, Ana, Luma, deja que te hablen, responde, pero espera, ¿entendés? Y ahí es donde chocamos mucho. Luma, Y aparte que... Sí. Sí. Luma, quiero saber un poquito más para ir cerrando ya este enlace. ¿Qué opina y cómo está la relación con el coach también, a quien lo culpaste de que se había perdido? El coach está acá enfrente nuestro. Mira, Arturo para mí es un excelente coach. Antes que nada, de ser excelente en tu profesión, tienes que ser una excelente persona. Cierto. Pues puedes tener tu talento, pero totalmente. Si no son una persona, nadie tampoco te traga, ¿no? Claro. Hay varios grandes estrellas del deporte que nadie los traga, pero sí aceptamos que son muy buenos en la cancha, pero fuera de la cancha, mejor ni verlos, ¿no? Con Maca realmente nos divertimos muchísimo. La pasamos todo bien, estos dos meses y medio, realmente, la pasamos muy bien. Ella no se puede quejar de eso. Ahora, lo que yo digo es que ella está muy ansiosa de ganar esto. Me quiere convertir a mí en Nurejev de la noche a la mañana y eso es medio casi imposible. Entonces yo le digo a ella, divirtámonos, pongamos buena onda. Entonces, cuando yo ya detecto una Luma, pequeña oroba pucú, así esa cara larga. Luma, relájate. A mí ya, eso ya me desmotiva. Ella tiene que venir y mostrarme una sonrisa. Y ahí me va a sacar lo mejor que tengo adentro. Luma, pero cuando me empieza a poner epirema ahí, cara bahía, ahí ya eso es lo que no me gusta. Bueno, entonces el pedido es para que siempre prepondere justamente la buena onda, la buena energía y el buen humor. Porque es cierto, mira, yo no discuto que te hayas olvidado, porque a mí me pasó también en algún momento. Me he olvidado de la coreografía, me quedé en blanco y seguí simplemente disfrutando, porque de eso lógico, trata, ¿no? Eso es lo que te dicen cuando estamos antes de salir en competencia. En los primeros clases eran que si te sale mal o si te olvidaste, vos seguís bailando, vos seguís moviéndote. Y eso también ocurre en televisión. La primera lección que nos daban en clases de televisión era no le digas a la audiencia que algo hubo mal, porque la gran mayoría ni siquiera sabe de que hubo un problema. Es como un guión de teatro. Entonces, eso, la misma cosa se aplica acá. No hay que decir, che, tuvimos... No, la gran mayoría no sabe ni cómo es el acoreo. Entonces se pueden comer todo, ¿verdad? Bien. Nosotros sí sabemos cuál es la prepararse, a prepararse para mañana, Luma, Maca, al coach también un saludo. Gracias, Sofi. Un beso enorme. Gracias.